Sí, tranquilos, no es que me haya vuelto gilipollas o más todavía de lo que ya era. No, simplemente que he vuelto a hacer estos ruidos para que, no sé, mientras se empieza a grabar o no, pues ya estoy aquí dándolo todo. Muy buenas, Wargames, bienvenidos a ForjaBan TV, vuestro canal sobre Wargames modelismo. Y para otras cosas, ya sabéis, reviews de cómics, películas, videoblog personal tenéis, nuestro segundo canal, ForjaBan Show. Y para compartir nuestros directos de videojuegos y jugar con nosotros si queréis, tenéis Feed Games. Todos esos canales, los enlaces los tenéis en la descripción de este vídeo. Y bueno, después del momento publicidad que ya sabéis que es necesario que nos marquemos, se ha filtrado lo que yo creo, la contraportada de la WiDAR 101. Creo que la 101, si no me fallan los cálculos. Me la ha pasado un suscriptor, muchas gracias, Fernando. Y bueno, ¿qué crees que os diga? Los Fire Slayers, las nuevas tropas de los enanos, de Age of Sigmar, me encantan. Y como podéis observar, vamos a darle zoom a esto. ¡Dale zoom! ¡Dale! Aquí tenemos la miniatura que se filtró hace unas semanas. Que ya hice un vídeo aquí y tal como yo tenía razón, era el estandarte, no era un personaje ni nada, ninguna historia rara, era el personaje. Era el personaje que portaba el portaestandarte, la miniatura del portaestandarte de la unidad. Y como veis, estos enanos, estos nuevos matadores son una pasada. Mención especial al sargento de la unidad, vamos a llamarlo sargento, al oficial, como queráis, ¿vale? Que comparte cara y casco con el portaestandarte. No se lo han currado ahí mucho, la verdad. Si os fijáis, cabezas distintas, tenemos esta, tres. Si me apuras, creo que cuatro, porque cambia un poquito la boca abierta y la barba. Sí, era un poquito para darle la emoción. Creo que como mucho aquí hay una quinta. Cinco cabezas. Bueno, vale. Vale, está bien, o sea, cinco cabezas, sí, bueno, sí, vale. No sé. Quizás me está ahí acostumbrando a otras marcas que tengan casi todas las cabezas distintas. Pero bueno, vale. Vamos a poner. Yo creo que son cuatro, pero vamos a poner cinco cabezas distintas, ¿vale, Wargamers? No nos pongamos tiquismiquis. Y ahora que lo estoy pensando, el oficial de la unidad sería el tipo este, ¿no? Que viene como esta especie de arma a dos manos. O este es el arma especial. Ya sabéis que en Age of Sigmar las cosas son un poco raras y hay armas especiales en las unidades, ¿vale? En vez de un cañón láser, tener un arma a dos manos que lanza truenos. ¡Ja! Es así, ¿vale? No lo digo yo, lo dice Game Workshop. Pues nada, la verdad es que muy guapo, brutales, pero es que aún hay más. Esta especie de. No sé, no. Ojo, ojo. Me gustan, me encantan, ¿vale? O sea, el enano con el trono encima del semidragón este chino, no sé cómo. Ojo, no lo digo de manera despectiva, o sea, me refiero que con estas. Es una especie de. Joder, macho, es que. Esta especie de producto de una noche loca entre una salamandra de los serafines, los antiguos hombres lagarto, con un tiránido haciendo un trío con un devorador de alma de Corne. Es que no sé cómo expresarlo, tío, o sea, y no sé si es el pintado, sí, creo que es el pintado, no, pero casi diría que son. Me daba un poquito de sensación rara de estas dos piernas, eran. No, pero es que la foto es muy rara, ¿vale? Y se gira, ¿vale? Que eran dos piernas distintas por las escamas, pero no, sí, obviamente es el mismo kit de construcción y sobrarán piezas y tal. Y dos cabezas distintas. A mí me gusta, ¿vale? O sea, y de hecho me encantaría que me dejaseis en la caja de comentarios de este vídeo en YouTube vuestras opiniones al respecto. A mí me gusta. Pero no sé.
que tengo sensaciones encontradas, vale. ¿Esto qué significa? ¿Que los enanos de Age of Sigmar ya no serán nuestros queridos herreros que creaban ingenieros, ¿no? Que creaban cañones y armas de proyectiles. Y son versiones más brutales a lo fantasía, que ahí montan lagartos escupefuego al rollo hombres lagarto de toda la vida. Sí, ahora voy tranquilo. no sé, es que. Voy a dar un poquito más de zona a ver si. Ajá. No sé, es que. Aquí vemos dos tipos de montura, ¿no? O sea, aquí parece un herrero rúnico. O yo, a ver, digo herrero rúnico porque es lo que conocemos, a saber qué carajo es eso, ¿no? Que a lo mejor es una nueva tropa de Age of Sigmar que no tiene nada que ver con las runas. Yo qué sé, no lo sé. Y de hecho, si alguien lo sabe, me encantaría que me lo dejase aquí escrito, ¿no? En el vídeo. Pero no sé, se pierde un poquito el rollo ese, o sea, no sé, no sería más lógico desde el punto de vista. Quizás que esto es muy influenciado por Kings of War, ¿no? Pero tenemos el Behemoth de metal, que es un golem, que es una maquinaria. Esto puede ser, o sea, podrían haber hecho un golem, una especie de robot, entre comillas, robot, golem de metal. Es un poco rollo Mazinger Z, eso me lo, con forma de un enano. Eso me lo hubiese creído más que esta nueva tipo de tropa de enanos montando dragones chinos. No sé, estoy un poquito contrariado, ¿vale? Ojo, pero, o sea, la miniatura me encanta, el concepto me encanta. Me refiero personalidad de ejército en Game Workshop. Porque si lo hace Mantic Games en Kingdom of War, ole, genial. Es un mundo nuevo y da igual, ¿no? Pero Age of Sigmar creo que está desvirtuando demasiado todo lo que conocemos. Y ya no me refiero a que Game Workshop se carga el trasfondo, que ya lo hemos hablado en múltiples vídeos. No, no. Me refiero visualmente, ¿vale? Enanos montando bestias. El teléfono. Eso debe ser alguien queriéndome pagarme algo. No, ¿verdad? No sé, chicos, ¿qué pensáis de todo esto? Ya sabéis que para más noticias de Game Workshop y otras marcas tenéis aquí vuestro canal y tenemos multitud de sorteos para todos vosotros. Dadle me gusta, compartid este vídeo para que todo el mundo sepa qué está pasando y suscribíos si aún no lo habéis hecho ya. Bueno, chicos, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de toda esta movida y de que Game Workshop cambie radicalmente el concepto enano ingeniero por enano matador de bestias o mátalo todo, ya sabéis, mata trolls, mata dragones. No, ahora no los matan, ahora los crían y los montan, ¿no? Ahí de buen rollo, ¿no? No sé. Ya no es el rollo matador, ahora es enano que susurraba a los dragones. Ala, ahí queda eso. Muchas gracias por verme y seguirnos. Si no, Gamers. Bye. Pa, 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 pa. ¿Qué será lo próximo? Voy a por ella. A lo largo. Toma granada. Soy más rápida que tú. Ah, puto Hulk.